Bien, seguimos adelante con la otra cara. Habíamos anunciado y les contábamos en el comienzo del programa, se desarrolló este fin de semana, particularmente el día domingo, fue en la Escuela 5 del casco céntrico de nuestra ciudad, la elección de la Junta Vecinal del Centro de San Martín. Hoy decíamos, no solamente se elegía a las autoridades o a quienes van a conformar justamente esta nueva Junta Vecinal, sino que a través del voto de los más de 200 vecinos que se acercaron, ahora vamos a hablar de los números concretos, son alrededor de 260, legitimaron la posibilidad de que el casco céntrico de San Martín, y un poco más, ahora lo vamos a hablar con dos de los integrantes de la lista, puedan tener representación a través de una junta vecinal. Juan Pedro Andreani y Federico Kessler son dos de los integrantes, en realidad son primer vocal y segundo de la lista de 16 integrantes que ayer fue elegida por los vecinos, o por una gran parte de los vecinos del casco céntrico. Había empadronados 1.000, votaron 261. Antes que nada, bueno, agradecerles que hayan venido al programa y felicitarlos. Gracias. Por todo lo que se ha hecho hasta el acto eleccionario de ayer. ¿Qué balance? No sé quién quiere empezar, pero ¿qué balance hacen de todo lo que ha ocurrido hasta ahora y que culminó con la elección ayer? Bueno, ante todo, gracias. Bueno, la verdad que fue un balance positivo. Creo que fue la primera convocatoria a esta creación de esta Junta Vecinal. Bueno, y viendo que no era obligatorio, hubo una concurrencia bastante importante, se llevó a formar una cola de personas, 10 personas en un momento, y fue bueno, la verdad que fue exitoso en cuanto a esto, que se armó un padrón de 1.000 personas, y hubo un 25% que pudo venir a votar, y que bueno, se interesó por esta propuesta que estamos llevando adelante. Yo decía recién que necesitaban justamente a partir de este padrón de 1.000 personas, que también fue confeccionado en gran parte por quienes vienen proponiendo esta necesidad, o alertando sobre esta necesidad de que el centro también tenga representación a través de una junta vecinal, necesitaban justamente un porcentaje de electores para que se legitime la creación de la junta, ¿verdad? Sí, en realidad había dos caminos, ¿no? Cuando iniciamos esto en febrero y fuimos a preguntar a la municipalidad, nos decían el 20% y con 400 avales era suficiente. Así que con 80 votos, el 20% de 400, si tomábamos ese camino, lo podíamos hacer. Pero preferimos hacerlo un poco más, no difícil, sino más representativo, y tomamos 1.000 avales y entonces el 20% se incrementó. Incluso nos habían advertido, guarda que después tienen que juntar el 20%. Y fueron 261 personas, de las 261, 3 votos en blanco, 258 a favor de la lista que se había presentado, que fue un deseo también desde marzo, presentar una sola lista en el inicio de esta organización. Yo decía recién que este proceso que terminó con la elección, en realidad ahora comienza todo, ¿no? ¿En qué están pensando ya? ¿Cuáles son los pasos, más allá de que no han resuelto todavía quiénes van a ser presidente y demás, porque eso se resuelve ahora en la primera reunión que tengan? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona ahora? Es indirecto, a partir de la primera reunión después se eligen las autoridades, presidente, vices, secretarios, etcétera, tesorero. Y sí, bueno, hay un montón de temas, está lo urgente y está lo importante. Dentro de lo importante está la sede, está organizarnos mejor internamente, que era otra de las propuestas, que haya representantes o ceros por cuadra, cada dos cuadras, para que se trabaje por sector mucho más eficientemente, que sea útil, que sea moderna la Junta. Pero aparte, bueno, está lo urgente, que es el estacionamiento medido, ¿no? Sí, entre las varias cosas, sí. En realidad esto se fue conformando por vecinos que han venido por sus problemas, sus problemáticas en el barrio, que bueno, hay muchas en común, otras son muy particulares, pero bueno, la idea es poder eso, poder ver cómo empezar a buscarle canales de solución a estos problemas que están viviendo hoy en la ciudad. Uno dice Junta Vecinal del Centro, pero en realidad, y recién Juan Pedro decía, bien decía, del barrio, digo, es mucho más que el centro también, ¿no? Uno habla de la Junta Vecinal del casco céntrico, pero hay un gran sector de la localidad que a veces hasta uno al mirar dice, bueno, capaz que no es el centro, pero va a estar conformado dentro de esta Junta Vecinal, ¿no? Y ustedes, dentro de los 16 referentes que hay en la lista, tienen representantes de cada uno de los sectores. Sí, allá
Trabunco, el pasaje Trabunco, subiendo la subida de los Andes a la derecha, y de los dos lados del río. Para nosotros el centro es uno solo conceptualmente, uh-huh. O sea, no es la Plaza San Martín, es mucho más que eso, y creo que en la medida que estemos todos juntos en esto, vamos a poder tener un peso específico, por supuesto, mucho mayor. Le deben haber preguntado infinidad de veces lo que les voy a decir ahora, pero me parece importante remarcarlo, y a veces en la redundancia es donde... Plata no tengo. En donde quedan los conceptos, no. ¿Por qué es importante que el centro tenga su junta vecinal? Y porque, bueno, es el centro neurálgico de San Martín, digamos, todo corre, todo, digamos, todo está centrado en San Martín, en el pueblo, en el municipio, como todo lo, la parte comercial, todo el, está centrado en el centro, y bueno, y transita mucha gente más allá del turista, viene gente también de otros barrios, y bueno, la idea es poder esto mejorar un poquito más, y bueno, y ver que de qué manera se puede hacer, que se puede. Y bueno, la idea es que el vecino esté involucrado en esta participación. Y aparte, supongo también porque era el único lugar donde no había junta vecinal. Acá empezó el pueblo y, sin embargo, es la última en tener junta vecinal. Nunca tuvo voz, siempre fueron opiniones individuales. Para el que gobierna o para los que prestan servicios, para el EPEN, para la Telefónica, para la Cooperativa de Agua, también es importante tener referentes en la zona del centro, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que buscamos. Recién hablaban del estacionamiento medido. ¿Qué otros temas? Digo, porque, por ejemplo, los cambios de circulación o de sentido en algunas calles del casco céntrico, como ocurrió hace unos meses con calle Roca. ¿Ustedes creen que podría ser un tema de consulta, por ejemplo, con la Junta Vecinal del centro? Sí, creo que sí, puede ser. Habría que ver el proyecto por el cual se inició ese cambio, y bueno, y plantearlo, y bueno, y poder debatirlo, poder tener participación inicialmente, tener una voz del vecino que pueda opinar y pueda tener participación. Esa es la idea, de que hoy no estamos participando, bueno, la idea es que la Junta sea el medio, el canal para poder participar. Las campanas de la iglesia, ¿se podrían también tratar con la Junta Vecinal para cambiar en el horario que grabamos la otra cara? ¿Por qué no? ¿Podemos hablarlo eso también? Todo se puede hablar. No, más allá de esto, y creo que es importante destacar que, porque he tenido la oportunidad de hablar en varias oportunidades con ustedes, a través de entrevistas radiales, en su momento para la televisión, cuando estaban recién comenzando a gestar esta posibilidad de tener una junta vecinal, hoy en ese momento era un sueño, digámosle de alguna manera, hoy ya es algo que se ha hecho realidad. Y permanentemente, desde el comienzo hasta hoy, se encargaron, y es importante que me parece remarcarlo, en diferenciar esto de cualquier trabajo político partidario, ¿no? ¿Cómo es esto, Federico? Hacia el interior de la Junta se trabaja, más allá de que cada uno puede llegar a tener su simpatía, su ideología o pertenecer a algún partido político, pero de hecho, algunos la tienen, otros no, uh-huh. Otros ni lo sabemos, pero desde el inicio, desde el mes de febrero, se planteó así. Cuando se volcó la idea, dijimos que cualquiera de los 16, si se hace una lista, esto en el mes de marzo, pretendía algún cargo partidario, electivo, después el día de mañana, se tenía que correr de la Junta Vecinal. Porque más allá de la ordenanza y la formalidad de la ordenanza que lo dice, que no se pueden realizar declaraciones de índole partidario, creímos que era muy importante esto para, bueno, juntarnos todos los vecinos en pos de algo mucho más grande. Digo, más allá de la ordenanza, uno ha visto desde distintas juntas vecinales que se ha hecho política partidaria también, ¿no? Digo, principalmente a través de las declaraciones. Digo, en este punto en el que haces hincapié. Y el tema de la participación, ¿qué análisis hacen? Porque recién hablábamos fuera de cámara de la participación en otras elecciones de juntas vecinales, y la verdad es que los números son interesantes a la hora de analizar esto. Sí, fueron muy buenos números. Creo que Manu no convertó el director de juntas vecinales, que sí, que fue una votación, digamos, con buena concurrencia. Y bueno, y también había que tener en cuenta el factor que el cerro también era gratis, pero uh-huh. Bueno, la verdad que fue constante, un momento a la hora de la siesta que fue tranquilo, pero después fue constante a la mañana y al mediodía, a la última hora llegó mucha gente, sí, y bueno, y fue lindo, y bueno, una sola lista, ¿no? Le saca pimienta también a la elección, para algunos, ¿no? Para nosotros fue un logro importantísimo. En otras juntas vecinales, incluso populosas,
barrios muy grandes, en el centro de La Vega, bueno, hubo en la anterior 70, más o menos 70 votantes con 14 empadronados, en Coronel Chapelco 102 con dos listas. Así que haber logrado la primera elección en el centro, 261 votos con una sola lista, nos parece, para empezar, excelente. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Digo, la sede, decías recién, la reunión de conformación de autoridades, sí, o bueno, de cargos. Mañana tenemos la primera reunión, así para empezar, un temita liviano, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, sí, va a ser cuestión de empezar a armar el estatuto también. Un temita liviano que es el estacionamiento medido. Estacionamiento medido, sí. Ya están pensando en este tema, están trabajando, sí, tratando de formar, sí, una postura. En realidad estábamos en otra cosa, porque la semana pasada estábamos tratando de hacer llegar la propuesta a los vecinos que, uh-huh, que estaban en dentro de esos 1000 que tenían la posibilidad de votar. Y bueno, nos acercaron el anteproyecto, bueno, queremos ver el expediente. Y mañana tenemos la primera reunión con transporte en el Consejo Deliberante. ¿Y qué opinión tienen a priori del estacionamiento medido? Nosotros tenemos... Esto es más personal que de la Junta, ¿no? Digo, más de ustedes, sí, como, sí, vecinos del centro. Es un tema, bueno, importante, ¿no? Nosotros lo hemos analizado individualmente, todavía no, ni siquiera lo hemos analizado con todos los integrantes, uh-huh, de la comisión. Sería una falta de respeto decir, bueno, pienso tal cosa, pero lo más importante de todo, más allá de estar a favor o en contra, es que todos tengamos la información. Cuando digo todos, no los 16 nosotros, sino que ya lo planteamos nosotros y se lo hemos planteado a Juan Carlos y aparte del Consejo Deliberante, que la información la tienen que tener sí o sí los vecinos que estén a favor y que estén en contra. Entonces, esto es lo principal, porque si no, simplemente estar en contra o a favor de algo que desconocemos. Nosotros recién hace 4 o 5 días tenemos el anteproyecto y queremos leer el expediente para decir estamos de acuerdo o no. Pero más allá de estar de acuerdo o no, lo primero es que los vecinos lo tomen como propio y que opinen los vecinos. Es un tema muy trascendente para la vida de los vecinos, no es un cartel más o un cartel menos. Uh-huh. Es una especie de corralito para los que están adentro que les modifica la vida. ¿Algún mensaje para los vecinos que por ahí quieran acercarse a sumar propuestas? ¿Cómo lo pueden hacer? Sé que están trabajando bien desde el punto de vista de la informática, a través de las redes sociales. Sí. ¿Cómo los pueden contactar? Junta Vecinal del Centro, en Facebook, que tenemos para cualquier consulta o información que quieran tener para las próximas reuniones. Sí, y el correo electrónico, juntavecinaldelcentro@gmail.com, también, uh-huh, para comunicación, también si quieren mandar un correo privado o algo, tienen, o mandar algún archivo, sí, bienvenido sea. Y ya desde la semana que viene, bueno, vamos a empezar a decir lugares de reunión, etcétera. En principio se habló con la biblioteca y vamos a funcionar hasta que tengamos la sede en la biblioteca los días de reunión, ¿no? Uh-huh. Igual, si uno entra al Facebook, ahí tiene todos los integrantes, todos los delegados, con la dirección. Entonces uno puede buscar el referente en su sector, ¿sí? Bien. Para empezar a comunicarnos con los diferentes sectores y a través de ellos. Pero las reuniones van a ser abiertas, digo, los vecinos, sí, van a poder, sí, participar y plantear sus inquietudes. Sí, abiertas. Sí. Les agradezco a los dos por haber venido hoy. Felicitaciones, gracias, por lo que finalizó ayer, por el proceso que terminó ayer, pero por el comienzo, el que comienza ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Federico Kessler, Juan Pedro Andriani, son vocal primero y segundo de la lista de 16 integrantes que justamente fueron elegidos ayer por 258 vecinos 60. Del casco céntrico, 258, más los 3 votos en blanco, para justamente conformar y llevar adelante, conducir la Junta Vecinal del casco céntrico de San Martín.